Entonces, tomando nosotros un hilo o lana normal de una medida de 2.5 y un crochet de 2 milímetros, vamos a tejer estos calentadores para pies o pantuflas a crochet, comenzando con un pequeño círculo. Entonces, yo voy a comenzar realizando el nudo mágico. Vean, el nudo mágico voy a agarrar acá, paso y formo esta X. El hilo que está en la parte de abajo lo voy a jalar hacia arriba y el que está arriba le doy la vuelta de esta manera, lo agarro por acá atrás y vamos acá y ya tengo el nudo mágico. Ahora para levantar el tejido voy a levantar tres cadenitas. Una, dos y tres. Recuérdense que estas tres cadenitas yo no las cuento como un punto, es solo para subir el tejido. Ahora en la parte del centro de este nudo mágico vamos a comenzar subiendo o tejiendo 14 puntos altos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya cuando he tejido los 14 puntos altos, voy a jalar acá y vamos a cerrar. Recuérdense que conforme vamos tejiendo, el agujerito que queda en el centro, ese se va eliminando. Entonces, vean, pues yo elimino acá las primeras tres cadenas porque no cierro la vuelta en la tercera cadenita, sino que la voy a cerrar directamente acá en el punto. ¿Ya? Y aquí ya tengo la base con el cual yo voy a comenzar a tejer lo que es la parte de enfrente de estos calentadores. Ya cuando tengo los 14 puntos altos, voy a levantar siempre una, dos y tres que no me sirven como punto, no que yo cierro en el punto y no en la tercera cadena. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que a los 14 puntos de la vuelta anterior vamos a colocarle dos puntos a cada uno. Entonces, acá, como las primeras tres cadenas no me van a servir como punto, tejo uno y tejo dos. Porque al final voy a cerrar acá en el punto y no en la tercera cadenita. Entonces, vamos y seguimos el ritmo así, ahorita en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, tejiendo dos puntos altos a cada punto. Recuérdense que tenemos 14 puntos, ahorita nos van a quedar en esta vuelta, nos van a quedar 28, porque vamos a estar tejiendo dos a cada una. Entonces, vamos a continuar. Yo espero que les estén gustando los videos. Ya saben que si es así, pues entonces apóyenme o apoyen el canal suscribiéndose. Recuerden que es totalmente gratis y a la hora de suscribirse no se les olvide a ustedes activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video nuevo ustedes sean de las primeras personas en verlos porque YouTube les va a estar mandando una notificación. Entonces voy a continuar esta vuelta tejiendo, dos puntos en cada punto de la vuelta anterior. Bien, aquí estoy terminando la vuelta. Recuérdense que no tejemos, no cerramos acá, sino que directamente en el punto. Y voy a cerrar y ya tengo la segunda vuelta. Vamos a realizar una tercera vuelta con aumentos. Una, dos, tres, que no me sirve como punto. Y vamos a comenzar ahorita en esta vuelta colocando un punto. En el siguiente voy a colocar dos, uno y dos. En el siguiente solo voy a colocar uno. En el siguiente vamos a colocar o a tejer dos. El siguiente uno. Y en el siguiente dos. ¿Ya? Así voy a realizar toda esta otra vuelta tejiendo un doble, un simple, un doble, un simple, un doble y un simple. Cuando digo simple es que va a ir uno en un punto. Cuando digo doble es que vamos a poner dos en un punto. Y vengo acá. Recuérdense que si aquí estoy comenzando con uno, tengo que venir a terminar en este último punto colocando un aumento, o sea, dos puntos, y lo cierro acá en el punto. Ya luego que haga esta vuelta de disminuciones, vamos a realizar cuatro más.
pero ya no va a llevar aumento. Tal cual los puntos que nos queden en esta tercera vuelta, así vamos a tejer las próximas cuatro vueltas que vamos a estar realizando. Aquí ya tengo las vueltas. Miren, hice 1, 2, 3 con aumentos, 1, 2, 3, 4 ya sin aumentos. Acá ustedes notarán que tengo lo que es un separador. ¿Y qué hice para poder hacer esta separación acá? Pues doblé el tejido y busqué el punto de la mitad. Este punto lo vamos a ocupar para iniciar a realizar estos motivos que lleva por acá, lo que es este calentador para pies o pantuflas a crochet. Entonces vamos a comenzar. A partir de acá, donde tengo yo el punto, aquí vamos siempre a iniciar la vuelta. Vamos a dejar estos dos puntos y estos dos puntos. Del punto que tenemos marcado, dejamos estos dos y estos dos. Ya les voy a explicar cómo. Solo vamos a comenzar a tejer. Una, dos y tres. Recuerden que no me cuenta como punto y voy a tejer otro acá donde mismo. Entonces voy a comenzar a tejer en toda la vuelta hasta llegar dos puntos antes de acá donde tengo la marca. Bien, ya he llegado dos puntos a donde tengo la marca. Entonces esta marca la quitamos que ya no nos va a servir y voy a realizar esto. Una, dos cadenitas y en el punto donde estaba la marca, que es acá, vamos a realizar una B. Un punto alto, una, dos cadenas de separación y vuelvo acá donde mismo y otro punto alto. Vuelvo a tejer una, dos cadenas de separación. Voy a dejar acá uno, dos y me voy al tercero y continúo tejiendo lo que falta de puntos altos para poder continuar la siguiente vuelta. Este motivo lo conformamos en cada cuatro vueltas, lo vamos a estar realizando. Esta es la primera vuelta donde tejemos esta B. En la siguiente vuelta hacemos como un abanico. En la siguiente vuelta ponemos punto puff que repetimos por dos vueltas y ahí volvemos a repetir esta misma vuelta. Y vamos por acá. Ya he terminado y voy a cerrar directamente en el punto. Ustedes dirán por qué levanto una, dos, tres cadenitas antes y después pongo otro punto acá. Porque si ustedes notan en el tejido, los puntos son más gruesos que las tres cadenitas. Y si yo tejo las tres cadenitas acá y voy cerrando la vuelta en la tercera cadenita, me va a quedar como un canalito por acá que se va a ver feo el tejido. Si ustedes notan, aquí ni se echa de ver a dónde yo estoy tejiendo, ¿verdad? Es una técnica muy bonita que nos permite que el tejido nos quede bien prolijo. Entonces, ya cuando estoy acá, vamos a continuar la siguiente vuelta. ¿Ya? Comenzando acá, 1, 2 y tejiendo siempre puntos altos hasta llegar acá a este punto que tengo donde está el motivo. Bien, he llegado al último punto acá donde está la B. Ya para tejer estos puntos de la B no voy a dejar cadenitas de separación arriba y voy a agarrar el primer punto de la B de esta forma de lado y voy a tejer 5 puntos altos. 1. ¿Ya? 2. Solo este punto agarramos. 3. 4. Y 5. Ya tengo en esta vez 5 puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a picar en el centro acá, en el mismo punto donde uní los dos puntos altos y voy acá, voy a picar y voy y que pase en medio del punto. Vean, de esta manera acá tenemos la B, vamos entonces a pasar acá y que nos pase de esta manera. Y aquí vamos a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Ahora voy y agarro el siguiente punto. ¿Ya? Aquí ustedes lo pueden hacer a un ladito y agarrar acá y tejer igual 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya me queda el motivo de esta manera. ¿Ya? Queda el primer motivo acá. Y voy a continuar tejiendo los últimos puntos que nos faltan para llegar a lo que es el cierre de la vuelta. Vamos acá y
Uno. Recuérdese que desde que llegamos, que tejemos el motivo, acá, este punto, hacia donde terminamos la vuelta, nos quedan 8 puntos. Seis que tejemos y los dos que dejamos acá de separación. Entonces yo voy a continuar hasta llegar a esta parte del punto. Recuérdense que todo esto lo vamos a repetir aproximadamente 2 veces hasta que llegue a la parte de arriba del pie para poder ya realizar la última parte, que es tejer lo que resta de la parte de atrás de nuestro pie. Entonces ya estoy por acá y voy a cerrar. ¿Bien? Cierro nuevamente acá y ya tengo el primer motivo por acá. Voy a continuar nuevamente. Una, dos, tres cadenitas. Las tres cadenas voy a tejer otro por acá. Ya saben que así inicio siempre. Y voy a continuar tejiendo nuevamente los puntos hasta llegar a este punto que tengo acá. Hasta este punto que tengo acá antes de comenzar este motivo. Bien, al llegar al punto donde estamos realizando el motivo, vamos a continuar acá y dejo una, dos cadenitas. Ahora en el centro de este abanico vamos a realizar esto, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Al tener los siete, lo voy a pasar todo junto y voy a cerrar aquí. Vuelvo a dejar una, dos cadenitas y acá en el mismo lugar vamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. A tener los siete, vengo y pasamos por acá. ¿Bien? Vuelvo a dejar, perdón, una y dos cadenitas y vuelvo a iniciar el tejido en este punto que tengo acá hasta terminar la vuelta. Ahora lo que viene es que vamos a repetir esta vuelta que acabamos de realizar. Vamos a tejer siempre lo mismo hasta llegar a este último punto y volvemos a repetir esto que hicimos acá. Yo lo voy a continuar y regreso con ustedes. Acá ya tengo los primeros motivos, vean, recuerden que la primera vuelta fue de una vez, después del abanico y después dos vueltas de estos puntos puff. Ahorita lo que continúa es que cerré la vuelta y vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar a este punto. Dejamos dos cadenas y tejemos una V, la misma que hicimos acá al inicio, dos puntos y tejemos los puntos acá y cerramos. Luego en la siguiente vuelta igual, al llegar a donde está el punto en B, no dejamos cadena de separación y continuamos a tejer 5 puntos acá en una vareta en el centro donde se interlazan acá los puntos del punto en B. Tejemos solo 2 puntos altos y en el siguiente punto volvemos a tejer otros 5 puntos altos. No dejamos cadena de separación y seguimos tejiendo los puntos. En la siguiente vuelta venimos y tejemos hasta llegar al punto que tenemos en la vuelta anterior, dos cadenas de separación y tejemos estos puntos puff. De esta manera vamos a estar repitiendo esto aproximadamente de 3 veces. Claro, te repetí una, dos y la última que ya cerré la vuelta nada más donde realizo el abanico porque hasta ahí cubre el pie de la medida que yo tengo. Ya después que tenemos esto, miren, acá ya lo tengo. Vamos a hacer otra pequeña división. ¿Se acuerdan que yo les dije que quedaban acá 8 puntos desde donde realizamos el motivo hasta donde cerramos la vuelta? Entonces, acá arriba vamos a contar también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá vamos a marcar. Marcamos acá, lo que quiere decir que vamos ahorita a seguir tejiendo puntos, pero ya no vamos a cerrar la vuelta. Vamos, aquí ya está lo que es la parte de enfrente de nuestro pie. Ahorita lo que vamos a continuar es la parte hacia atrás. Y como les digo, ya no vamos a cerrar las vueltas. Les voy a enseñar. Aquí vamos a tejer
Vamos, regresamos, ida y vuelta, ida y vuelta. De esta manera, una, dos, tres. Siempre lo voy a manejar de esta manera acá. ¿Ya? Vamos a tejer hasta donde tengo la marca que he puesto. Ya cuando llego acá donde tengo la marca, lo voy a quitar y vamos a poner el último punto. Y así nos tiene que quedar. Esta es la parte donde ya termina la parte alta del pie y ahorita vamos a continuar tejiendo la parte de atrás. Entonces voy acá, una, dos, tres cadenitas, voy a girar el tejido. Acá sí ya no pongo el punto porque después lo vamos a estar nosotros colocando en una vuelta de puntos bajos. Entonces voy a ir punto tras punto, ¿ya? Así yendo, regresando, hasta que las dos partes, este lado y este, cierren en la parte de atrás del pie. Si ustedes tienen los moldes ahí de las medidas, pues es mucho mejor. Si no, pues tienen que ir midiendo. Como les digo, vamos a comenzar a realizar nosotros los motivos. Bien, como les decía, si ustedes van a irse midiendo, como van tejiendo, pues el motivo desde acá, de donde comencé yo a realizar este diseño hacia arriba, lo vamos a comenzar hasta que con estas vueltas nosotros tapemos a donde empiezan los dedos de nuestro pie. Ya a partir de arriba vamos a tejer este motivo hasta que nos llegue a esta parte de acá. Ya después solo nos queda, vean, tejer esta parte que estoy tejiendo, que vamos, regresamos, hasta que al final logremos cerrarlo acá de esta manera y lo cosemos. Ya cuando realizamos toda la parte de atrás, que yo comencé desde acá, desde este punto comencé acá, que ya no cerraba la vuelta, topaba acá, regresaba y así de esta manera, hasta que estas dos partes de atrás ya las podamos unir y las cosemos. Solo las unimos de esta manera y con una aguja lanera, vean, acá tomando una hebra de este punto y de este, cosemos de este y de este, vamos cosiendo hasta llegar a la parte de arriba. Yo acá ya me adelanté y le realicé una vuelta de puntos bajos. ¿Cómo realicé los puntos bajos? Recuérdense que acá a nosotros nos quedan puntos altos. Entonces, a cada punto alto que está de lado acá, yo le coloco dos puntos bajos, dos puntos bajos. Acá donde están los puntos, pues vamos tejiendo normal. Acá tejemos un punto, le tejemos uno acá en el centro, otro por acá, seguimos tejiendo los puntos y acá donde están los puntos altos de lado, tejemos dos a cada punto hasta llegar acá y cerramos la vuelta. Ya cuando he llegado a la parte final, vamos a realizar lo que es la decoración. Para la flor, ustedes no se preocupen que yo siempre les dejo en el enlace del video lo que cualquiera de los videos que tengo ahí de modelos de flores que ustedes pueden utilizar. Entonces, ya cuando cerré la vuelta, levanto tres cadenitas y continúo de esta manera. Dos, no voy a cerrar ningún punto. Tres, cuatro y cinco. Ya cuando tengo cinco hilitos en el gancho, voy a cerrarlo todo junto. Cierro, voy a contar acá 1, 2 y en el tercer punto me voy a deslizar. Inmediatamente desde este primer punto, 1, 2, 3 y repito lo mismo desde acá. 2, en este caso las tres cadenitas sí me sirven. 3, 4 y 5. Ya cuando lo tengo, cierro todo junto. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadenita solo me deslizo. Vamos, 1, 2 y 3 y 1, 2, 3, 4, perdón, con las tres cadenas y 5. Ya cuando tengo todos los hilitos, vengo, cierro el punto, voy a contar 1, 2 y cierro en la tercera cadenita.
Así voy a continuar a toda la vuelta hasta llegar al último punto acá. Cierro de esta manera, escondemos hebras y ya nos queda este bonito resultado de estas pantuflas o calentadores para pies a crochet. Espero que les guste. Yo quisiera hacerles el video más corto, pero miren cada detalle que lleva. Ya ustedes ya saben que en cada cuatro vueltas formamos un motivo de esto. Vean, acá la B, el abanico y lo que es esta vuelta de punto. Lo que es el punto B, los abanicos y estas dos vueltas de punto. Puff, lo que es la B y el abanico. Aquí dejé yo de tejer porque hasta ahí logré cubrir lo que es este molde que yo tengo. Miren. Y ya nos tiene que ir quedando de esta manera. Hasta acá yo lo cubrí y ya está la parte de atrás acá de lo que es este calzado. Así que yo espero que les guste, siempre suscríbanse y disfruten de estas fotos que van a ver ahorita a continuación. Mis chicas y chicos, díganme si el resultado no ha quedado súper, pero súper bonito de estas pantuflas o calentadores para pie a crochet. El diseño acá en el centro nos queda muy bonito. Acá ustedes al final van a ver las fotos que ustedes pueden utilizar cualquier color que ustedes prefieran. Así que yo espero que les haya gustado el video tutorial. Ya saben que siempre, si es así, pues las invito y los invito a que se suscriban al canal dando clic al botón rojo que aparece acá abajo donde dice suscribirse. Dejen su comentario acá en la parte de abajo, regálenme un like y compartan los videos en sus redes sociales. También pueden seguirme en Facebook en Luis Mauricio Arte Miranda y mi página oficial que es El Rey del Crochet. Denle like a esa página y en Instagram me encuentran como Manualidades La Manita Feliz. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Chao.